puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué quieres hacer esta película? Pues porque nunca había visto nada como esto. Fátima no son solo unas apariciones ocurridas hace más de un siglo. Para mí la clave está en los mensajes de la Virgen a los pastorcillos y las consecuencias si estos no se llevan a la práctica. Ya. Rosario, penitencia, conversión... Eso es. ¿Y tú crees que eso interesará a la gente normal? Pues a mucha gente normal les gustan esas películas donde un héroe salva al mundo de grandes catástrofes, ¿no? Bueno, pues yo te aseguro que hay personas que también somos normales y que creemos que Fátima es real y que algo serio puede sucederle al mundo. Dios quiere salvarnos de nuestros errores y por eso nos envía a la Virgen para avisarnos. No sé. En cualquier caso, ¿quién se iba a creer que si Rusia no se consagraba a la Virgen, habría una Segunda Guerra Mundial? Pues poca gente, de hecho. Y eso trajo consecuencias. De eso ya te va. No podemos dejar que el diablo nos derrote. Tenemos que luchar contra él. El diablo es fuerte, pero Dios es más fuerte aún. Y cuando estuvo junto a mí, extendió sus brazos y me entregó su espada. Tan pronto como tomé esta espada, se transformó en un rosario. El año pasado, una noche estaba en mi capilla rezando el rosario cuando de repente se me apareció el Señor. Miré hacia arriba y lo vi con una espada en sus manos y le dije, «Señor, ¿qué es esto?». Sentí miedo. Él no dijo nada. Se movió hacia mí, extendió sus manos y me dio la espada. Estiré mis manos y la recibí. En cuanto recibí la espada, esta se convirtió en un rosario. Y luego él dijo estas palabras. Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. Boko Haram ya no está. Me lo dijo 3 veces y luego desapareció. En una ceremonia conclusiva del año dedicado a la Virgen y donde los obispos nigerianos consagraron sus diócesis al Inmaculado Corazón de María, el Monseñor contó su testimonio. Compartí esta historia con ellos ese mismo día. 2 días después, Boko Haram intentó capturar la ciudad de Maiduguri y no lo lograron. No lo lograron. La mejor forma de luchar es a través de la oración. La oración es lo que nos libra de las garras del demonio. Y por supuesto está funcionando, y particularmente la oración del rosario. La Segunda Guerra Mundial, la más demoledora y sangrienta de la historia, fue un castigo por los pecados de la humanidad, según profetizó la Señora de Fátima en 1917. Aquella profecía incluía un aviso previo, una luz desconocida que enrojeció el cielo en 1938. Nuestra Señora dijo a los pastorcillos, si no rezan, si el mundo no se convierte, vendrá una guerra aún peor. Y hasta aparece una aurora boreal que fue vista aquí en Fátima y se vio en el mundo entero como un reguero de sangre. Yo he conocido testigos de ese día. Al atardecer hubo una aurora boreal, que es como han definido ese ponerse el cielo rojo a la última hora de la tarde y durante varias horas. El anunciado castigo empieza en 1939, después de que 2 dictadores ateos, Hitler y Stalin, decidieran repartirse Polonia. Casi toda Europa es arrastrada a la guerra. En 1975, el comunismo asoma inesperadamente en la misma patria de Fátima, en Portugal. Entonces Lucia pide ayuda a la Virgen y la Virgen le dice, cuando haya 1 millón de familias portuguesas rezando el rosario, la revolución se disolverá. Entonces empiezan a rezar, con lo cual a los pocos días la Virgen le dice a Lucia, ya hay 1 millón de familias portuguesas rezando el rosario, la revolución va a acabar.